Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Esta mañana revisaremos un tema interesante que va relacionado con la creación de blog o EduBlog, utilizando las herramientas gratis que están disponibles, que es Blogger. Gracias por acompañarnos. Las indicaciones de siempre, si usted desea ver la imagen con una mayor resolución, cambie ahí la resolución en la configuración de YouTube, puede ampliar a pantalla completa para que y posteriormente puede ir escribiendo las dudas que pueda tener en el chat para poder responder al finalizar. Lorena Díaz será la persona que nos acompañará esta mañana, a quien le cedo los micrófonos. Muchas gracias, bienvenida Lorena. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos. Este día vamos a ver el tema creación de blogs con Blogger. Tal como lo decía Oscar, mi nombre es Lorena Díaz y estaré acompañándolos en este webinar. Recordando siempre la metodología de la formación, como paso uno, pues conocer acerca de la herramienta que hemos preparado para este día, poner el 100% de la atención en la explicación. Como paso dos, practicar, es decir, posteriormente usted puede utilizar la grabación a su ritmo para repasar todo lo que se le ha explicado. Y finalmente, como paso tres, probar otras opciones y alternativas que en este webinar no le fueron explicados. ¿Cuál es la agenda para este día? En primer lugar, vamos a ver qué es un blog. En segundo lugar, los tipos de blog que existen. Como punto número tres, ¿qué es Blogger y cuál es su funcionalidad y las ventajas? Punto cuatro, nos vamos a registrar en la web para utilizar la herramienta. Como punto número 5, vamos a describir la interfaz de Blogger. Y como punto número 6, vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando la herramienta. Ahora, ¿qué es blog? Bueno, blog está formado de dos palabras, web y log, que es un registro o diario en la web. Blog es un tipo de página web publicada en internet, muy parecido a un diario, ya que se publican contenidos de forma cronológica. Y el primero que aparece es el publicado recientemente. También se pueden publicar contenidos que aporten valor a una comunidad de estudiantes sobre una o varias temáticas diferentes y que estén relacionadas entre sí. Una de las características más importantes del blog es que suele ser menos frío que otro tipo de herramientas de comunicación. Esto debido a la participación constante de los lectores, ya sea con sus comentarios o con la retroalimentación que le hacen al autor del blog. También otras características que tiene el blog es que las publicaciones son periódicas, permite recibir comentarios, hay enlaces a otros sitios web para complementar la información publicada y también incluye elementos multimedia. Ahora, yo les traía algunos tipos de blog. Esto no significa que solamente estos se encuentren, sino que he querido resaltar los más comunes o repetitivos al momento de investigar sobre el tema. Entonces, en primer lugar está el blog personal. Este se refiere a un espacio dedicado a temas que están interrelacionados entre sí, pero que normalmente están vinculados con la profesión del autor que lo crea y que tienen carácter técnico. El otro blog es el profesional. El personal es el usado por la mayoría de usuarios. Y en el personal se cuentan las experiencias, aficiones de los creadores a través del internet. El blog de nicho, este está dedicado a un sector de negocio muy especializado o concreto. También tenemos el blog de marca. Este se refiere a una marca profesional que persigue posicionarla entre los usuarios de una comunidad potencialmente interesados en sus productos o servicios. Luego tenemos el blog corporativo, que es el creado por una empresa o negocio con el cual se pretende dar una información más amplia
de sus servicios o productos, pero de una manera en la que se aporte un valor añadido al lector. Finalmente, tenemos el blog educativo. En este se pueden incluir contenidos didácticos, tratar de una temática en especial, servir de soporte para las clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas o plantear discusiones. También nos puede ayudar a estimular, a trabajar de manera colaborativa y visualizar de manera instantánea lo que producen y así mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia. Los docentes se acercan a los estudiantes sin la interacción del aula. Muy bien, ahora tenemos qué es Blogger. Bueno, Blogger es una herramienta gratuita que está integrada a Google y permite la creación y la gestión de blogs, ya sea personales o corporativos. Es una de las opciones más usadas para quienes comienzan con la tarea de producir contenidos para la web. En 2003, el servicio de Blogger fue adquirido por Google, empresa que ha añadido actualizaciones y mayores funcionalidades a este servicio para hacer frente a las múltiples opciones que hoy en día ofrece la red para la publicación de contenidos. Los blogs creados en Blogger pueden ser sobre cualquier temática que sea útil, interesante, deben estar bien escritos y también no olvidar publicar con frecuencia. Estos son hospedados en Google en el subdominio blogspot.com, que más adelante lo veremos. Esto hace que sean propiedad de Google. Cada cuenta de Google que nosotros tenemos nos permite la creación de hasta 100 blogs. Para publicarlos se puede usar tanto la extensión Blogspot, como les recomendaba, o un dominio propio. Muy bien, ahora tenemos las funcionalidades de Blogger. Entre las más importantes tenemos uso de dominios personalizados. ¿A qué se refiere esto? A que la persona que crea un blog puede utilizar un dominio que termine en blogspot.com o usar uno propio, a donde se va a redirigir su contenido. Y también puede comprar un dominio para alojar su blog. Otra funcionalidad es el editor de entradas, donde el usuario redacta el contenido y agrega las imágenes, etiquetas, que todo esto sirve para ayudar a indexar o agregar la información en Google, en caso que el blog sea público. También permite programar las entradas para que sean publicadas en una fecha determinada. Otra funcionalidad es el diseño de plantillas. Son esquemas predefinidos que sirven para organizar el contenido. Tienen un fin estético. Y todas estas plantillas ayudan a que el contenido sea fácil de ordenar y leer. Las plantillas básicas suelen ser gratuitas, las más complejas puede que sean pagadas. Finalmente, la publicación de entradas. Se hace directamente desde la plataforma o por correo electrónico o por sistema de mensajería instantánea. Ahora vamos a ver algunas de las ventajas o las principales ventajas de Blogger. En primer lugar, tenemos la creación de un blog en minutos. ¿Qué significa esto? Bueno, que para crear un blog en Blogger, vas a tener una cuenta de Google o Gmail y usted puede elegir el nombre, la URL o la dirección del blog. Además, también le permite elegir una plantilla. Otra ventaja es el servidor y dominio incluidos. En el caso de Blogger, ambos están incluidos. El dominio blogspot.com es ofrecido por él y el servidor es el propio de Google. Para eso también existen términos de uso que se deben seguir a publicar contenidos en un blog de la plataforma. Finalmente, tenemos la gestión de comentarios.
Blogger también trae la opción de gestionar los comentarios de modo que puedan moderarse manualmente en caso de que así se prefiera. Muy bien, ahora vamos a ver el proceso para registrarse en la web. Usted va a elegir el navegador de su preferencia y en la barra de direcciones va a digitar blogger.com. Blogger.com. Al digitar esa dirección, le va a aparecer una pantalla como esta, en la cual usted tiene dos opciones, crear su blog o iniciar sesión. En cualquiera de las opciones es válida. Luego elige una cuenta de Gmail con la que va a trabajar. Se asegura de escribir la contraseña y luego le da siguiente. En este apartado tiene que escribir el nombre para el blog. Recordemos que este es el título que se va a ver cuando usted muestre su blog. Acá, por ejemplo, yo voy a agregar el título blog educativo por Lorena Díaz y le doy siguiente. Luego, en la dirección, acá hay algo muy importante que les quiero mencionar. Esta dirección o este nombre que usted va a agregar como dirección antes de la palabra blogspot.com es lo que los usuarios o lo que los estudiantes van a registrar como nombre o en la URL. Entonces, tratemos que no sea muy largo, ¿verdad? Sino que como máximo dos palabras. Muy bien, escribo el nombre, en este caso, blog educativo, Lorena Díaz. Si se fijan, yo lo hice muy largo, blogspot.com, luego le doy siguiente. Y luego vamos a escribir el nombre visible de su blog. En este caso, voy a escribir el nombre del autor, ¿verdad? Como yo estoy haciendo el ejemplo, escribo Lorena Díaz. Y luego le doy clic en finalizar. Muy bien. Recordemos que este blog es totalmente gratuito. Solo necesitamos nuestro usuario de Gmail. De esa forma, nosotros ya estamos en la pantalla principal donde vamos a empezar a trabajar nuestro blog. Muy bien. Ahora, quiero mostrarles la interfaz. Vamos a empezar a explicar cada una de las herramientas o cada una de las opciones que hay en la interfaz del blog. Muy bien, en primer lugar, quiero que observe que este aviso solo lo cerramos dando clic en la X y vamos a explicar en la parte de arriba. Si nosotros damos clic en esas tres líneas, lo que hacemos es pulsar o mostrar el menú. Muy bien, luego, en la B, lo que hacemos, si estuviéramos en alguna entrada, regresamos a la pantalla principal del blog. En la parte de arriba, podemos buscar una entrada en específico del blog. En la cuadrícula que está más a la derecha, lo que encontramos son todas las opciones de las herramientas de Google. Y finalmente, en el círculo, está la opción para salirnos del blog. Ahora, acá, en esta opción de tu blog, usted puede ir dando clic para ver cada blog que va creando. Recordemos que el título del blog es como el título de un libro en general. Y las entradas son las páginas que usted agrega a ese libro. Entonces, cada uno de los libros que usted quiera ir agregando lo va a poder acceder desde acá, desde este título que dice tus blogs. En el caso que solo quiera ver las entradas, lo va a hacer más abajo. Muy bien. En este caso, si yo quiero crear un nuevo libro, como les comentaba, elijo nuevo blog, y le agrego el nombre. Si quiero crear una entrada, es decir, una hoja del libro para que sea más comprensible, le doy clic en crear entrada y automáticamente ya me abre una página para editar. Y luego me queda esa entrada con sus diferentes opciones que las vamos a ver más adelante. Ahora, estadísticas. Estadísticas me sirve a mí para ver cuántos seguidores hay en mi blog, cuántas entradas, cuántos comentarios han hecho a mi blog.
Luego en comentarios, si yo gestiono manualmente, me debo de venir a este apartado para autorizar que aparezcan esos comentarios en mi blog. Luego, el apartado de ingresos. Bueno, obviamente acá en los comentarios, como les decía, es para gestionar que aparezcan. En ingresos, si nuestro blog es de mercadeo, ¿verdad? Para vender algo. Las páginas son aquellas páginas estáticas que aparecen en mi blog. Por ejemplo, acerca de mí, políticas de privacidad, etcétera. O cualquier página fija que le queramos, fija o estática que le queramos dejar al blog. Luego, en diseño. En diseño, nosotros tenemos la opción de poder agregar o quitar elementos que en este caso se llaman gadgets. Podemos agregar o quitarlos dando clic en el lapicito y luego, dependiendo de las modificaciones que queramos hacer, así nos va a aparecer la ventana. Si queremos agregar un elemento más, igual vamos a dar clic, agregar un gadget y vamos a elegir el de nuestra preferencia. Todos estos recuadros son editables. Si ustedes observan, tienen un lapicito en el cual usted puede agregarlo o quitarlo. Muy bien. Luego, en tema, observemos que yo he agregado un tema o una plantilla en específico a mi blog. En este, al darle clic a esa flechita, hay más opciones. Si yo le doy clic en personalizar, quiero que observe que esa plantilla que he agregado a mi blog tiene una opción de un balde para cambiar los colores de esa plantilla. Yo puedo agregar el de mi preferencia y luego darle a aceptar. En este caso, yo no voy a hacer cambios. También a esa plantilla, por ejemplo, le puedo cambiar el tamaño de la fuente, el tipo y todas las opciones que me permita la plantilla modificar. Muy bien. En este caso, yo tengo agregada esta plantilla, pero hay más plantillas en esta herramienta. Usted puede elegir la de su preferencia y la que más se acople a la publicación que en ese momento está realizando. Por ejemplo, si yo esa plantilla la quiero cambiar por esta otra, le doy clic para seleccionarla, puedo dar una vista previa, personalizar para cambiar algún elemento o aplicar. En este caso le doy aplicar, me sale una ventana y le doy entendido. Ya de esta forma, apliqué esa plantilla elegida a mi blog. Y así usted puede hacer los cambios. Ya se me ve en miniatura el cambio que yo hice de esa plantilla. Luego tenemos la palabra configuración. Aquí sí nos vamos a detener un poco. Quiero que observe que cada sección tiene datos que podemos configurar. En la sección básica, por ejemplo, podemos modificar el título del EduBlog. Por ejemplo, acá, blog educativo, puedo cambiar la E mayúscula por minúscula, darle guardar. En la descripción, y quiero que observe el cambio, en la descripción yo agrego sobre qué trata mi blog para que esta descripción les aparezca a mis estudiantes cuando ingresen a él. En este caso, voy a agregar blog educativo que contiene recursos para tus clases en línea. Muy bien, damos clic en guardar. Y ahora, idioma del blog, lo dejamos predeterminado. Y acá vamos a modificar el icono de la página. ¿A qué se refiere el icono de la página? A la figurita que sale a la par del título del blog cuando se abre en una nueva pestaña. Acá es importante que la imagen sea cuadrada. Es decir, debe tener las mismas dimensiones de alto y de ancho. Observe, por favor, que esta imagen que yo voy a agregar tiene 256 por 256. Entonces, está perfecta. Las dimensiones pueden ser de cualquier tamaño, pero debe ser cuadrada. Y no debe pesar más de 100K. Esto para que se muestre correctamente en la nueva pestaña. Elijo la imagen y luego le doy abrir. Automáticamente me la agrega. Si la quiero quitar, ahí está la palabra. Y si no, le doy guardar. Más adelante vamos a visualizar esa imagen.
Luego, en privacidad, no quitamos la visibilidad para los motores de búsqueda, lo dejamos tal cual. Luego, en publicación, observe, por favor, acá, cuando yo creé mi blog, le puse como nombre blog educativo Lorena Díaz. Si yo cambio este blog, pueda que después me aparezca que ya no existe, pero después va a tomar el cambio, tarda unos minutos, así que no nos vayamos a preocupar. Muy bien, en este caso voy a modificar y voy a agregar a blog educativo Lorena Díaz la palabra de, y luego le voy a dar clic en guardar. Muy bien. Luego tenemos ahora el cambio ya visible en la dirección del blog. Ya se ve el cambio. Luego las otras opciones las dejamos tal cual y los permisos igual. En este caso, por ejemplo, si es un blog en el cual van a interactuar más autores, es decir, puede ser un blog de la institución educativa o un blog de una asignatura que la impartan varias docentes o varios docentes, usted acá puede mandar una invitación a más autores. Lo único que debe tomar en consideración es que deben ser autores que cuenten con una cuenta de correo gmail.com. ¿Por qué? Porque si es otra cuenta de correo, no le va a llegar la invitación. Otra cosa importante, si usted quiere invitar a otras personas a editarlo, la separación entre correo debe ser una coma. Una coma. Si usted hace esto de darle enter y escribir abajo el correo, no lo va a recibir la persona y acá le va a dar un error. Tanto porque dejó un espacio y porque está escribiendo un dominio que no sea gmail.com. Eso es bien importante. Autores, para invitar a más personas a editar, por favor que sean correo Gmail separados por comas sin espacios. Muy bien. El acceso de lectura, usted puede también hacer la modificación de acuerdo a su preferencia, si lo va a dejar público, etc. Las entradas, acá hay otro punto importante. La recomendación es que sean entre 4 y 6 entradas visibles como máximo. ¿Por qué? Para que el blog no se sature y para que no se tarde, ¿verdad? O no se alenta su carga. En este caso, yo lo voy a dejar en el número máximo, que es 6. Usted puede crearle muchas, muchas entradas, pero al momento de ingresar visibles, trate que como máximo sean 6, para que no se sature. Muy bien. Luego, otras opciones que la podemos dejar ahí. Ahora los comentarios. Usted puede modificarlos si los quiere en una página independiente, si los quieren incorporados o lo va a ocultar. En este caso, pues yo lo voy a dejar así tal cual incorporados. Igual quienes pueden comentar, usted elige quién va a comentar su blog, ¿verdad? De acuerdo a sus preferencias. En este caso, yo lo voy a dejar tal cual, ¿verdad? Y solo le voy a dar clic en cancelar para efecto de muestra. Luego, tenemos moderación de comentarios. Quiero que observe, por favor, que en moderación de comentarios, esto se refiere a que usted va a agregar manualmente los comentarios por aquello que tengamos malos comentarios o subidos de tono, ¿verdad? Entonces, acá siempre voy a moderar los comentarios. Y le doy clic en guardar. Esto, pues, obviamente me facilita a mí que pueda controlar todo aquel comentario que se vea en mi blog. Luego, ¿cómo quiero publicar las entradas o el blog? Por correo electrónico, ¿verdad? Es decir, que yo voy a enviar un correo electrónico de inmediato cuando he hecho la publicación del blog. Y acá yo puedo también escribir el correo electrónico con el cual yo voy a notificar que he hecho una publicación de una nueva entrada. Escribo el correo y luego le doy clic en guardar. Todas estas opciones del apartado configuración, es importante que se tome el tiempo de modificarlas antes de empezar con la creación de su blog.
o de las entradas. Luego tenemos que si nosotros queremos enviar entradas por correo electrónico o notificaciones que hay una nueva entrada, acá lo podemos hacer. También si queremos cambiar el formato de su zona horaria, ¿verdad? Es decir, si queremos escribir, por ejemplo, otra zona horaria o elegir otra zona horaria, acá está. También está la del Salvador. Nosotros la vamos a encontrar por ahí entre todo ese listado. Igual la fecha que aparezca en mi blog, yo puedo elegir qué formato va a tener. En todas estas opciones que aparecen acá en el formato de cabecera de la fecha. Igual tenemos más opciones que en su momento, pues, está bien dejarlas tal cual o eliminarlas o no tocarlas. En este caso, las metaetiquetas sí las vamos a activar. ¿Por qué? Porque si va a ser un blog público, vamos a dejarlo para que pueda encontrarlo la persona al momento de estarlo buscando en Google. Y acá en la descripción es lo que le va a aparecer a la persona cuando busque mi blog. En este caso, blog, repito la descripción, que es el blog educativo, que contiene recursos para tus clases en línea. Muy bien, de esa forma tenemos casi listo nuestra configuración del blog. Más adelante vamos a ver cómo se elimina. Si después de crearlo usted dice, no, ya no quiero que esté en la web, ¿lo puedo eliminar? Sí, lo puede eliminar. Más adelante lo vamos a explicar. Y luego acá habilitamos las etiquetas, ¿verdad? Para que el título pues lo encuentre más fácilmente los motores de búsqueda. Y por acá tenemos también las opciones para el blog. Para eliminarlo, que más adelante las vamos a ver, todas estas opciones. Seguimos bajando del lado izquierdo y tenemos la lista de lectura. Acá, básicamente, se agregan los blogs que yo quiero que aparezcan en esta lista, otros blogs que yo sigo, que aparecen en este apartado. Y finalmente, ver el blog. Acá quiero que observe lo que le mencionaba. Como yo eliminé el blog, bueno, no lo eliminé, sino que lo edité, ya no se llama blog educativo Lorena Díaz, sino que le agregué la palabra de. En este momento me dice que se ha eliminado, que esa dirección ya no está disponible. Más adelante vamos a ver cómo carga con la nueva dirección que yo edité. Por eso me aparece de esta forma, que ya no existe eso, porque efectivamente yo lo he modificado. Muy bien. Ahora, esto es todo lo que les quería explicar en cuanto a la interfaz del blog. Quiero que observe también que ahí sigue la entrada. Ahora, le voy a explicar pues, qué es lo que aparece cuando usted anuncia por correo electrónico que quiere invitar a otra persona a editar su blog. En primer lugar, a esta persona le llega un correo donde le dice, este mensaje es para informarte que Lorena Díaz te ha invitado a contribuir a su blog. Entonces, observe que ahí aparece el botón naranja que dice aceptar invitación. Si la persona que lo recibe le da clic ahí en aceptar invitación, le aparece esta nueva pantalla. Sí, donde Lorena, dice, el webinar, vamos a terminar. Te han invitado a participar en el blog. Y entonces, ahora le dice iniciar. Dele clic, por favor, en iniciar sesión. Y con eso, automáticamente ahora observe la diferencia. En la pantalla número 2, en la esquina superior derecha, aparece el botón azul iniciar sesión, pero cuando usted ya da clic en ese botón rojo, ahora aparece su fotografía de su cuenta de Gmail y dice te han invitado a participar en un blog, a aceptar la invitación. Finalmente, usted ya está dentro del blog de la persona que lo invitó, pero observe en la pantalla 4 que las opciones del lado izquierdo son menos, ya no son como la persona original que está creando el blog. Quise compartirles esta pantalla para que ustedes vean acá, en un momento determinado quieren crear un blog institucional,
y lo haga una persona, invite a las otras personas a través de un correo de Gmail, y entonces acá están los pasos que deben seguir en el correo para poder empezar a editarlo. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo práctico. Quiero mostrarles que acá está la entrada. Esta entrada yo ya le agregué texto. Quiero, por favor, comentarles y que observen que vamos a dividir la explicación ya al momento de estar creando la entrada en cuatro. En primer lugar, este lo vamos a llamar nuestro panel. En el caso del panel, quiero que observe, por favor, que hay una barra de título. Ahorita se las muestro. La barra de título es donde dice título. Luego, la barra de opciones. Está también la hoja de edición, que es donde está nuestro texto, y del lado derecho está la configuración o la barra de configuración que tienen las entradas. Entonces, quiero que observe, por favor, que cada una de estas partes me sirven a mí para editar mi entrada o la página que le estoy agregando a mi libro. En este caso, como título, yo agrego recursos en línea. Yo ya había agregado un texto acá, pero ahora voy a explicarle la barra de herramientas sobre ese texto. Si elegimos vista HTML, obviamente es una vista para hacer una configuración más avanzada. En este caso, nosotros vamos a trabajar con una vista de redacción. Observe también, por favor, que tenemos el botón hacer y rehacer o deshacer. Los tipos de letras, solo contamos con 7 tipos de fuentes para hacer las modificaciones en nuestro blog. Luego, el tamaño. Ahí podemos modificar el tamaño del texto que estamos agregando. Luego, en normal, tenemos las opciones para poder darle una configuración a nuestro texto. Esto es recomendable que se haga para que el blog o la entrada tenga una mejor presentación. Así usted puede visualizar tanto en diferentes dispositivos cómo va quedando su blog de ordenado. Muy bien, en este caso yo estoy haciendo las modificaciones para todos los párrafos, ¿verdad? Para poder cambiarle el aspecto al texto. Y mi artículo se va a ver bien estructurado. Muy bien, luego tenemos la opción de, al sombrear el texto, poder agregarle negrita, cursiva, subrayado, todas esas opciones que ya hemos visto en procesadores de texto, ¿verdad? En este caso, también podemos cambiar el color del texto por el de nuestra preferencia. Si queremos marcar un color al texto, también lo podemos hacer. Si queremos resaltar, perdón, ese texto con un color específico, también lo podemos hacer. Yo lo voy a dejar así. Ahora, quiero que observe, por favor, que una vez he modificado mi texto o le he agregado una configuración, puedo agregar vínculos. En este caso, yo elijo la palabra vínculo, doy clic en esa cadenita, muestro el texto y luego pego un sitio web, por ejemplo, al cual yo quiero que al hacer clic me abra en una nueva ventana ese sitio. Si para ello debo de dar clic en abrir este sitio en una nueva ventana y luego aceptar. Y con eso ya agregué un vínculo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero agregar una imagen? Para agregar una imagen, primero debo de posicionarme con el cursor del mouse en aquella línea donde yo quiero que esa imagen se agregue. Luego, yo puedo dar clic en la flechita y puedo subirla desde la computadora, subirla desde mi Google Drive, desde Blogger. Si este blog tuviera más entradas, puedo volver a repetir una imagen que ya exista en este blog dando clic en Blogger. Y si yo quiero subir la imagen por una URL, también lo puedo hacer, solo que es importante mencionar que cuando nosotros subimos una imagen a través de una URL,
Si el autor de esa imagen la elimina o el dueño de esa imagen la elimina, también se va a eliminar de todos los sitios donde se haya utilizado esa imagen. Es decir, desaparecerá de mi blog. En este caso, yo voy a elegir desde la computadora. Elijo una en particular, le doy a abrir y luego doy clic en la parte de abajo, seleccionar. Acá, cuando está seleccionada la imagen, yo puedo hacer ajustes, centrarla, alinearla, ya sea a la derecha o a la izquierda. Puedo modificarle el tamaño también, dejarla original de preferencia. Luego, en la A, yo puedo agregar una leyenda a la imagen. Perdón, vamos, que se nos regresó el video. Vamos a ver. En este caso, quiero, por favor, que vean la leyenda para la imagen. Voy a agregarle recursos en línea. Perdón, que cuando estoy dando clic. Recursos en línea. Ese es el nombre de la imagen que va a aparecer en la parte de abajo cuando cargue en el blog. Recursos para tus clases en línea. Muy bien. Luego, en el botón de configuración o de engranaje, yo puedo agregar también un texto alternativo, recursos de la web, y luego en texto del título quiero que observe que se agrega una descripción de la imagen. ¿Para qué sirve esto? Si en un momento determinado la entrada solo me carga el texto y por alguna razón no me carga la imagen, entonces lo que hace es mostrar esta leyenda. Y cuando no se vea la imagen, va para que las personas tengan una idea qué imagen iba ahí, va a mostrar esta leyenda que yo he agregado en este apartado que dice texto del título. Muy bien. Luego, ya tenemos nuestra imagen agregada. Ahora vamos a agregar un video. Para agregar un video lo puede hacer desde la computadora, desde YouTube. Yo elijo desde YouTube, le doy una búsqueda, escribo las palabras clave con las que deseo buscar mi video en YouTube, me aparecen los resultados, doy clic sobre el video que quiero publicar o que quiero agregar, le doy seleccionar y lo selecciono para cambiarle el tamaño. De esa forma, yo tengo que ir probando el recuadro de forma que el video se me vea de manera correcta. Luego, quiero que observe que ya agregamos la imagen y el video. Si yo le doy clic en vista previa, ahí automáticamente puedo tener una idea de cómo me va quedando mi blog. Observe que del lado izquierdo hay una cinta que dice que es una vista previa. Observe también que la estructura del blog se ve mucho mejor. Muy bien, de esa forma, ya con la plantilla, yo puedo elegir la vista de computadora, de tablet, en la parte de abajo, o de teléfono, o de pantalla completa, o qué pasa si se gira la pantalla. Todas esas vistas yo puedo tenerlas a través de esa barra de herramientas. Ahora vamos a seguir viendo la barra que está en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo quiero alinear a la izquierda, centrarlo o el título o alinearlo a la derecha o justificarlo, yo ocupo estas opciones, así como un procesador de texto. Si yo quiero también, observen que se están guardando los cambios en esa nubecita. Igual si quiero agregar sangría, si quiero agregar una lista, ya sea numerada o de viñetas, si quiero citar el texto. Estas comillas me sirven para que sea una cita del texto. Y si yo le doy clic en vista previa, observe por favor que ahora ese título tomó una manera diferente de ordenarse. Todas estas opciones yo las puedo acceder desde acá para poder darle una mejor estructura a mi blog. Luego igual si quiero borrar el formato, ahí está la opción para hacerlo. En vista previa, yo puedo ver la entrada, cómo me va quedando, y también puedo darle clic al botón guardar que aparece siempre del lado derecho. Muy bien. Luego,
Si ya nosotros estamos seguros de haber guardado ese blog, vamos a configurar las opciones de la derecha. Por ejemplo, es sumamente importante agregarle etiquetas a esa entrada para que cuando busquen las personas le aparezca esta opción. Luego, si yo no estoy en casa y dejé una entrada previamente programada para publicarse, yo la configuro desde acá, elijo el día y la hora en la cual quiero que esa entrada se publique. También tenemos el vínculo permanente, si lo queremos conservar tal cual o si queremos personalizar un vínculo. Nosotros lo vamos a dejar tal cual. La ubicación, obviamente acá pues no vamos a configurar nada. La descripción de búsqueda, sí es importante que usted vuelva a agregar de qué se trata su blog, ¿verdad? Tal cual la descripción que le agregó al inicio. En este caso, por ejemplo, yo agrego blog que contiene recursos para tus clases en línea. Luego, en opciones, tenemos cómo vamos a hacer los comentarios. Si lo vamos a permitir o no, ¿verdad? En esa opción, usted puede modificarlos. Una vez hemos configurado nuestra entrada desde la derecha, le vamos a dar clic en publicar y luego en confirmar. Ya nos aparece entonces nuestra entrada con un título diferente y ahí aparecen las etiquetas que yo especifiqué. Si quiero que no sea visible, la vuelvo a aplicar como borrador, la puedo borrar la entrada, puedo visualizarla. Quiero que observe algo. En la pestaña adicional, ahí aparece la imagen que nosotros agregamos como icono. Ahí está, mire, ahí está la imagen en la pestañita adicional donde se abre la entrada. Luego, la última opción es para ver el perfil de la persona que lo creó. Si nosotros damos clic en esta opción de compartir, tenemos habilitado las opciones de copiarlo, compartirlo en OneNote, en tu teléfono o copiar el vínculo. Le damos clic en copiar el vínculo y ya con eso usted lo puede pegar, por ejemplo, para compartirlo en WhatsApp o en cualquiera de sus plataformas que utilice, ¿verdad? Ahora, si le damos clic en diseño, observe, por favor, que aparecen todos los recuadros que están visibles en nuestro blog. Si damos clic en cualquiera de ellos y luego en quitar, vamos a ir modificando aquellos recuadros que van a aparecer en nuestra plantilla. En este caso, si le doy a agregar un gadget, por ejemplo, seguidores, y le doy guardar, automáticamente se me agregó ese gadget. Y así puedo ir editando todos aquellos recuadros que yo no quiera que aparezcan. Basta con que le dé clic en la palabra editar, luego en quitar y de esa forma, sin tener unos conocimientos pues más amplios de programación, yo puedo ir modificando. En la parte de abajo se me habilita una opción donde yo lo puedo guardar. Mire, ahora de esta forma ya nuestro blog se va viendo diferente, con una estructura diferente, ¿verdad? Y entonces automáticamente aparece un resumen, dependiendo de todos el diseño que tenga nuestra plantilla, así se van a ir mostrando la estructura de la información. Igual, si queremos agregar o quitar más opciones, igual lo podemos hacer. De esta forma, por ejemplo, podemos restablecer esta plantilla o dejarla tal cual, ¿verdad? Dejar este tema si nosotros queremos así dejarlo. Luego, en entradas, observemos, por favor, que también tenemos ver el blog. Vuelve a cargar el blog tal cual lo llevamos hasta este momento. Si ustedes observan, es una forma fácil y rápida de hacer las modificaciones correspondientes. Si al final usted dice, no, no quiero este blog, mejor lo elimino. Aquí está la opción, quitar el blog. Siempre en configuración. Basta con que usted le dé clic en quitar el blog, luego ahí le aparece un mensaje que es importante que usted lo lea y luego aceptar, ¿verdad? Si lo quiere eliminar. Si quiere mantenerlo, como le repito, lo puede tener siempre ahí. Bueno, es de esta forma he tratado de explicarle de grosso modo cómo es la funcionalidad o la interfaz y el uso de Blogger.
Espero pues que sea de su utilidad. No sé si hay preguntas. Gracias, Lorena. Sí tenemos algunas inquietudes. Voy a comenzar con Rocío. Rocío preguntaba si es blog de Google u otra herramienta. Sí, es blog de Google. Así lo mencioné al principio, ¿verdad? Que esta herramienta es propia de Google. Perfecto. Edelmira preguntaba al principio que ella se confundió cuando usted explicó la diferencia entre los diferentes tipos de blog. Si se lo puede recordar, por favor. Claro, con gusto. Tenemos el blog personal. El blog personal es el que utilizan cualquier usuario para contar sus experiencias personales. El blog profesional es el espacio dedicado a un autor, ¿verdad? O el que el autor crea normalmente para hablar sobre su profesión y que tiene un carácter técnico. El blog de nicho, les decía, que es el dedicado a un negocio muy especializado o concreto. El de marca, que tal como su nombre lo dice, es lo que persigue es posicionar la marca entre los usuarios que siguen a ese blog. Y el corporativo, que habla de una empresa o negocio en particular. Y luego el educativo, que es en el que nosotros nos estamos ahorita pues explicando. Perfecto. Alejandro y Olivia hacían la misma pregunta relacionada a si había algún costo económico al hacer el blog. ¿O es completamente gratis? Sí, es totalmente gratuito y podemos crear hasta 100 blogs. Perfecto. 100 blogs es suficiente como para tener muchas de nuestras clases y hacer, como alguien mencionaba ahí, diferente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Finalmente, Ana Cecilia consultaba que cada cuánto tiempo es recomendable que estemos publicando información con esta herramienta. Bueno, lo recomendable sería que no dejemos pasar tanto tiempo para publicar, porque en la medida que nosotros estemos actualizando o publicando con mayor periodicidad las entradas, pues entonces Google observa que tenemos un mayor tránsito en ese blog y obviamente pues también así le da la importancia debida. Ok, perfecto. Inclusive hay una manera que no es parte de los temas que podemos platicar en este momento, pero se puede gestionar que nosotros en nuestro blog podamos ir colocando publicidad y cobrar por esa publicidad. Es decir, puede servir a futuro como una fuente de ingreso también. Sonia Cantarero nos acaba de consultar ahorita si el blog se puede compartir por correo electrónico. Sí, se puede compartir por correo electrónico. De hecho, lo que yo mencionaba era que de preferencia se compartiera con usuarios de Gmail también. Ok, excelente. Recordemos que es un universo, si le podemos llamar, de herramientas dentro de Google, una de las cuales es Blogger y está pues asociado con mucha más facilidad a todas aquellas que sean parte de la misma marca. Entonces, eso facilita que se pueda compartir la información entre uno u otro medio. Creo que ya no hay más inquietudes. Las otras son algunas observaciones positivas, buenos comentarios, excelente herramienta. Es de practicar, dice Sandra López, y tiene mucha razón. Es un gusto poderlos invitar. Muchas gracias, Lorena, dice Lucía Isabel. Dice Herbert, tenemos que estar más atentos en los colegios, Herbert Rodríguez. Hay muchos comentarios positivos. Gracias por orientarnos en estas herramientas. Pues para ti, usted es un gusto realmente que podamos reunirnos todos los miércoles con docentes interesados en aprender nuevas herramientas. Para nosotros es un gusto preparar de la mejor manera posible y a darles algunas ideas de cómo se pueden utilizar. No necesariamente es solamente el uso de la herramienta, sino enfocarnos en algunos usos prácticos. El blog, pues es una forma de trabajar con la información de diferente hacia los estudiantes. Recuerden que la idea de que les compartamos tantas herramientas que ustedes puedan validar y valorar cuáles son las que más
le funcionan para ciertas necesidades en particular. Ustedes pueden ir combinando las que deseen sin mayor problema. Quizás llegaríamos hasta acá. Les agradecemos nuevamente, hacemos la invitación para que estén pendientes de nuestras redes sociales, para que estén en sintonía de los temas que van a continuar. Nuevamente les recuerdo que los días jueves a las 6 de la tarde, hora del Salvador, tenemos webinar orientados para padres de familia, y los días viernes a las 2 de la tarde tenemos para estudiantes. Entonces, si quieren incorporarse, son bienvenidos, pero el enfoque que se da pues es orientado para cada uno de esos destinatarios que les acabo de mencionar. Nuevamente, gracias Lorena por la explicación, ha sido excelente, nos quedó muy claro a todos, y gracias a todos los que se pudieron conectar y estar con nosotros ahora. Esto queda grabado siempre en nuestro canal, puede revisarlo después despacio, y los invitamos a que practiquen, la práctica hace el maestro. Gracias Lorena nuevamente, pasen un feliz día a todos. Gracias, buen día a todos.